File configuration with print. Una pregunta, teacher. Tell me. Si quiero poner mala configuración al imprimir las facturas, sería bad configuration at printer invoice. When printing. When printing, okay. When printing. ING, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, teacher. You're welcome. Bad configuration when printing invoice. Invoice. Okay. ¿Y a ustedes? Permítanme, no se lo termino. En caso es wrong password. Problema de okay. Contraseña. Buen password. Sería wrong. WRONG. Okay. Se actualizan y no avisan. El suyo, Claudio. Ese conmigo es algo complicado, como en banco no es que en sí facturamos ni nada, o sea, una caída de línea en el banco es como el problema que nos puede dar es que hay operaciones que no se pueden procesar. ¿Cómo le podemos poner ahí? O no, estamos refiriendo al problema contable. Ajá. Problem with rel. No sé. ¿Cómo le podemos poner? I'm sorry, how was it? Perdón. ¿Cómo fue? No, yo le decía que en cuestión de banco una caída de sistema es como un poco más compleja porque hay operaciones que no podemos procesarlas, pero ¿cómo puedo ponerlo ahí en la parte de un problema? ¿Cómo le puedo decir? O sea, no puedo procesar, digamos, hay operaciones que no se pueden procesar, o sea, no las puedo recibir si tengo una caída de sistema. Okay, so in that case would be a system issue or system issues? Teacher. Como problema de red. Ah, correcto. Así es, problemas de red. Ahí. O sea, no hay comunicación con el servidor central. ¿Cómo puede poner servidor, problemas con el servidor? In that one, we have, okay, so I send it to the chat. So lo he enviado al chat. We have system issues or net issues. Okay. Net issues. Tenemos que completar las tres, teacher. No, solo una, pero... At least ahora. One. Al menos una. Okay, okay. Ahora la conversación. Okay. So I let you continue working. Les dejo que sigan trabajando entonces. Thank you. You're welcome. Entonces le puedo...
Hi. Hi. How are we doing here? El párrafo tiene que, el párrafo lo podemos tomar como de machote y que está en la página 41. Yes, you can use that one. Sobre lo que lo está formulando usted, compañero. ¿Ah? ¿Sobre qué lo está formulando? Uno sobre el acceso a internet y dos, lo voy a cambiar por una impresora. Ah, sí, igual yo por eso lo estoy haciendo. Para tener dos. ¿Cómo le queda el primero? Pues parecido al, al párrafo de la 41, ¿verdad? Comenzando, en este caso, si yo le preguntaría a usted, podría contestarme. Juan Osmel, IT Department. Y yo comenzaría diciendo, hello, Juan. Y si Daniel Orellana. I have a problem with my internet. Okay. En ese caso del internet, ¿verdad? Y pudiéndolo cambiar, pues I have a problem with my print. O with my scanner. Ya usted ya me dice. Me pregunta de nuevo, ¿cuál es el problema? Yo le digo, que no sirve. No sirve mi scanner. Otra vez. Ya usted me pregunta qué me puede aparecer si me enciende, si al encenderlo me sale una lucita roja. Cabal, así con mucho se marcha. Y uno más corto sería: Hi, mi nombre es Daniel Orellana. I have a problem with my internet access. Y usted me dice, hi Daniel, this is Juan Osmel. Let me check your internet access. Yo le digo, ok, I wait for you here. Y usted me pregunta, usted me dice, ok, thanks. Y yo lo quedo esperando ahí por 10 minutos. 10, 15 minutos, a veces como hace tiempo. Es el más corto. Que ya hay dos párrafos, solo falta el de Xiomar. Yo lo he hecho un poquito corto. Más corto. Hello, my name is Xiomara. I have trouble with access a internet. De un solo le digo qué problema tengo.
Hi, Xiomara. Hello, my name is Daniel. I am happy to help you. You can disconnect the modem for 2 minutes and then connect. Ahí está la palabra, me está pronunciando. Y luego conecte nuevamente. Again. Okay. And then connect again. Okay, good. Teacher, again. Tell me. No sé si está bien este. Hi, I'm Osmel. I have problems with my internet connection. Hi, Osmel, what's the problem? I have no connection since yesterday. We will gladly send to technical to review. Now you said the last part. We will gladly send a technical to review. Technician. Okay. Yeah, it is a technician. Technician to review. Okay, good. So did you de esa finish? Manera, de esa manera lo es que lo había pedido, ¿verdad? Ve, sí, me iban a escribir de cada uno, ¿verdad? And I don't know if you were able to complete the conversation. No sé si hicieron la conversación. No, ahorita cada uno está haciendo nuestra conversación. Ok. Vaya, entonces tómenle foto y se le envían ahí, ya sea al WhatsApp en privado, ¿verdad? Porque ya vamos a poner eso en común. Ok. Ok. Yeah, so we're going to go right now to the main session. Okay, good. So we are going to check. Let me see. I know that I always begin with group number one. So this time we are going to begin with group number four. So we're going to begin recording the pair work. You're going to tell me the common issues that you have in your workplace and the ones that you have in common with your classmates. So group number four. Let me see, group number four, we have Daniel, Juan Osmel, and Xiomara. Okay. In my board, the problem is with the printer, internet access. Paper estuvo en el printer, ¿verdad? Nuevamente en la impresora, porque hay varias. And the ones that you have in common as common with my classmate, no internet access y paper estuvo en el printer. Okay, good. So Daniel, choose another person, please. My group? From another group. Claudia. Okay, Claudia. Okay. ¿Serían los problemas o lo de la conversación, teacher? No, right now we're checking the problems. The common problems that you have as a group. Yes? Okay. Okay, for I have full inbox system issue, paper stuck in printer, y
el, como el problema común es trouble with system. Okay, good. Claudia, can you choose another person from a different group, please? Okay. Juan Osmel. I think he was in Daniel's group, right? Yes. Okay, so choose another person, please. Perdón, teacher, no le comprendí, disculpe. Juan estaba en el mismo grupo que Daniel. Ah, okay. Linda. Okay, thank you. Linda. The problem. Yes. The problems with for example, with the printer, paper spook, run out of ink, and poorly connected cables. Okay. Only that. Okay. Thank you, Linda. And what is the group that is missing? I think it's group number two. Okay. So from group number two, do I have a volunteer? Me, teacher, Nelly. Thank you. My problems. My problems are the battery of my equipment discharge weekly. No internet access and back out. Is that common? The common problem is internet access and back out. What do you mean with backup or back out? Se fue la luz, se va la luz. Ah, blackout. Ah, blackout, blackout. Okay. Yes. Okay, good. So let's see with the conversations. Group number one. We have Daniel, Linda, Norma, y Reinaldo. Who is going to be role playing the conversation? Or the conversation? Pues desde el diálogo no lo hicimos, solamente sacamos por... Ah, okay. Yeah, I know that sometimes time isn't enough. So let's see, who were able to complete the conversations? Only possible problems, only this. Okay. Paper is token printed. Poorly connect cable, the cable. In run out, the cable, poorly connect cable, frozen screen, system crash, modem does not work, damaged cable, poorly connect cable, cable. Program does not, poorly connect cable, programs do not work. Okay, good. Thank you, Reinaldo. So who were able to finish with the conversation? No one? No. Okay, ninguna. A la mitad grupo? Quedamos. Oh, rayos. Okay. We need more time. Yeah, I know that you need more time, but unfortunately, if you look at the clock or the watch, it's 4 to 10. So I have to check attendance. So let me just go and check attendance for the last time. Give me a few seconds. Let's see, Albanelli Reyes. Present, teacher. Thank you. Ana Delmi Herrera. Carlos Alberto Meléndez. Present, teacher. Thank you. Claudia Guadalupe Arias. Present, teacher. Thank you.
Consuelo del Carmen Rivera. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Thank you. Daniel Enrique Orellana. Present. Thank you. Giovanni Alexander Pineda. Isabel Beatriz Joya. Juan Carlos Peña. Present teacher. Thank you. Juan Osmel Vizcarra. Present teacher. Thanks. Linda Yvette Márquez. Present teacher. Thanks. Miguel Ángel Domínguez. Presente. Thank you. Norma Carolina Villeda. Present teacher. Thank you. Renata Romero. Reinaldo Castro. Present teacher. Thank you. Zenaida América Domínguez. Present teacher. Thank you. Silvia Zuleima. Present teacher. Okay, thank you. Zuleima Verónica. Xiomara del Carmen. Daniela Alexandra. And Jenny Carolina. Okay, so is there any question or doubt that you may have about what we studied today? Teacher, tell me. No la mencioné, Xiomara. Qué barbaridad. Okay, thank you. Va, pero ya le puse asistencia ahí. Okay. Okay, okay. Thank you. Vaya, solamente una cosa, ¿verdad? Que les quería comentar. La mayoría, me he fijado que los días viernes, ¿verdad? Antes de clase ya cumplió al 100% lo que es la plataforma. Sin embargo, se me han quedado algunas personas allí. Recuerden que el próximo lunes estaríamos terminando y antes, de preferencia, antes de iniciar la clase, eso tiene que estar ya al 100%. Tanto la última unidad o sección, que es la sección 4, ¿verdad? Más el examen final. Si en dado caso ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿verdad? Escriban ahí al WhatsApp, pero de preferencia, por favor, pónganme quiénes son, porque a veces solo me escriben, teacher, no voy a poder conectarme. Yo me quedo, ¿quién es? Porque no me dicen, no me ponen el nombre ni nada, y a veces... Teacher, hoy no voy a poder ir a clases y me quedo. ¿Son las clases presenciales o son las clases virtuales? ¿Es de este lugar o es de este otro lugar, verdad? Entonces me quedo así como que perdida, no sé quién me está escribiendo. Así que de preferencia, ¿verdad? Me ponen ahí su nombre, teacher, yo soy, digamos, soy Juan del grupo principiante 2. Ah, vaya, entonces yo ya entiendo que son ustedes, ¿verdad? Así que para evitarnos ahí esos pequeños inconvenientes. Y sí, tratemos de ir trabajando y si hay alguien que se ha quedado atrás con los ejercicios, pues trate de completarlos porque yo el lunes estaría pasando ya eso. O sea, antes de clases yo quisiera tener ya todo eso completado al 100%. ¿Ok? Hay unos que sí, como dos o tres que ya terminaron okay. Absolutamente todo, así que felicidades, ¿verdad? Ya solo estamos contando días para terminar. No sé si hay alguna pregunta o duda. No, teacher. Copiado, teacher. Ok, good. Vaya, permítanme. Ahora le corresponde a Zuleima Verónica, está acá. No, vaya, entonces, teacher, ajá. Ahora me tocaba a mí que cambié con Carlos, le tocaría a Carlos. No, a usted le corresponde el 21, pero si gusta podemos hacer ese cambio con Zuleima, ¿verdad? No, es que la semana pasada le tocaba a Carlos el jueves. Correcto. Y usted me dijo que a mí me tocaba el lunes. Entonces, lunes 21. Pero no sé, ¿verdad? Si ha cambiado. Lunes 21. Ok. Sería hasta el otro, entonces. Okay. Ajá, pero si gusta, Carlos, para no quedarse hasta el final. Ok. Va, ok.
So we are going to stop here. Nos quedaríamos hasta acá entonces con los demás. That's going to be all. So thank you so much for coming. See you tomorrow. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Have a nice night. Bye, teacher. Likewise. Thank you. Thank you. Okay. Okay, so tell me, Carlos, how are you? I'm fine. for me, it's very, very hard learning English. Why do you think it's hard? Quizás a veces identificar las pronunciaciones me cuesta bastante. Entonces, yo no he tenido una como clases anticipadas antes de este curso. Incluso anteriormente en Sephora impartió un proceso con Oxford, pero yo hice un examen y quedé en nivel 3, aprendiendo, o sea, de películas, videojuegos, series, y al final cuando llegué a nivel 3, solo hice el primer módulo porque estuve perdido. Entonces, bueno, acá ese sí he aprendido bastante, por ejemplo, el ING no... ING no lo podía identificar bien en ciertas palabras. Pero siempre me dicen que el vocabulario es muy importante y siempre pido como recomendaciones dónde estudiar el vocabulario. No sé si usted me podría recomendar. Yeah, with vocabulary, let me tell you that there are certain books or there are specific books that have the topics that you can study. Hay libros que cabal están especializados solo con vocabulario, ¿verdad? For example, let me see. I can share this information. Give me a few seconds. Okay, so for example, I'll share screen with you. Okay, here we go. So you can see that here I have this vocabulary log that it's about jobs. So if you want to, what we do is that most of the time we will send you this information, and what you have to do is to write a translation, or you can make a draw. You can make a drawing of each of the words. So for example, we have accountant, architect, caregiver, carpenter, cashier, chef, company director, dancer, etc. Y el vocabulario específico, ¿verdad? Como lo dice acá, es acerca de los trabajos. A veces se le va a decir que lo traduzca o que haga alguna imagen, un dibujo, ¿verdad? Lo que a usted se le facilite para aprender o para memorizarlo mejor, ¿verdad? De igual manera, permítanme, yo he estado trabajando con otros programas. Quiero ver. Y yo voy tomando así información de ciertos libros que tengo, ¿verdad? Y como es así, más un vocabulario, ¿verdad? Que ellos también necesitan. Entonces, ahí lo vamos modificando, lo vamos actualizando según las necesidades de los estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, tengo este material, ¿verdad? Que lo tengo que actualizar. Que tengo los tipos de casas, ¿verdad? O comunidades. Hay algunas conversaciones, ¿verdad? Luego está así, como más específico, ¿verdad? Lo que es el comedor. Si usted puede ver, ahí tienen los numeritos. Las imágenes están numeradas. ¿Por qué? Porque después están lo que es cada uno de ellos, ¿verdad?
If you can notice here, tenemos el 24, que es napkin, 26, plate, and then we have 27, knife, spoon, o sea, es vocabulario ya más específico, ¿verdad? Luego tengo acá lo que es la habitación, ¿verdad? The bedroom, igual, hay cosas como que están ahí, ¿verdad? Por ejemplo, bedspread, claro. Clock radio, night table, mirror, jewelry box. Luego tengo lo que es de la cocina, ¿verdad? O sea, ya es un vocabulario más específico, ¿verdad? En ciertas cosas, digamos en este caso, que son las partes de la casa o los utensilios. Y lo que a mí me gusta, ¿verdad? Es que tiene los numeritos y usted puede ir, lo puede ver. Y dice, ah, o sea, aquí es 33, dice, y se va acá y lo busca. Ah, es esto. So tengo, let me see, 29, that is here, trash compactor. Ah, ok, entonces es un basurero. So tengo el dish towel, que está acá, ¿verdad? Ah, es una toalla. O I have the garbage disposal, que es lo de la basura, donde se almacena la basura. Y cosas así, ¿verdad? O sea, si usted lo que siente que le hace falta es más vocabulario, yo les puedo compartir lo que es esa información, ¿verdad? No hay problema. Para que ustedes la tengan ahí y de igual manera vayan practicando, vayan estudiando. Le agradecería bastante porque sí, o sea, me gusta bastante. Incluso he tratado de repasar la expresión o la pronunciación correcta de las palabras. Pero sí siento que me falta educación y que me quedo, ¿qué significa esto? O sea. Vaya, con lo que es pronunciación, ahí en línea, o inclusive hay diccionarios, aplicaciones que usted las puede utilizar, ¿verdad? Y ya le dan la opción, o le sale lo que es el IPA, que es la fonética, es decir, cómo se pronuncia. Y a eso, okay, pues, ayuda. En también. El módulo anterior, tomé, bueno, me recomendaron Word Reference. Y prácticamente ahora ya no utilizo el traductor de Google, sino que solo utilizo Word Reference, porque está como hasta las oraciones o las aplicaciones como debería de conjugarse. Y es que la verdad el traductor de Google no es siempre 100% confiable, pues, porque a veces usted va a traducir algo y cuando lo viene a leer no tiene sentido nada de lo que está ahí escrito, ¿verdad? Okay. Ok, pero ya le puede enviar entonces esa información. Déjenme. Let me share it with you. Ahí se lo voy a compartir. Es un libro, ¿verdad? O sea, el que les estaba mostrando es uno que yo he estado trabajando, un manual que he estado trabajando muy aparte. Pero esa información la tengo de un libro. Así que eso es lo que les estaría compartiendo. Con lo demás que hemos estado viendo hasta la fecha, ¿tiene alguna pregunta o duda? No, fíjese que he estado bastante claro, salvo con el ING que me quedé, creo que yo no llegué a una clase. Entonces, al video que vi después, a la clase que tomé posterior, estaba un poco perdido, pero sí ya en el transcurso de los días sí entendí de qué estaban hablando. Incluso okay. Cómo se ocultaba las palabras con vocal, consonante, vocal, perdón, consonante, vocal, consonante, para la sustitución o la adición del ING. Así que no habría ningún problema. Ah, ok, perfecto. ¿Y con lo demás que se ha visto? Tengo un backup de todo lo que hemos visto. con las afirmativas y negativas estoy correctamente. Acciones de verbos también. Los imperativos. Uno have to versus need to también está claro. Okay. Igual el affirmative and negative sentence con el have to. Bueno, cuando se convierte en has y cuando deben que ser has, have, perdón.
Entonces, también está claro. Entonces, eso sí lo tengo bien, bien marcadito. No, entonces estoy bastante bien, solo siento que a veces sí me quedo con ciertas palabras que probablemente sí ya las vi y quizás porque no he revisado vocabulario me quedo un poco en la luna. Entonces, ya, vaya, pero sí, ahorita ya les compartí, pero me sale un error que no se puede enviar. Vaya, pero si no les cae en unos minutos en el transcurso de la noche, les va a llegar ese material, ¿ok? Ok, de acuerdo. Bueno, entonces si no hay más preguntas o consultas, nos quedaríamos hasta acá, Carlos. De acuerdo, muchísimas gracias. A usted, so thank you so much, Carlos. See you tomorrow. See you tomorrow, good night. Bye, good night.